Amor. ¿Qué? Ya veniste para la cama. Mirá que traigo un baby doll puesto. No puedo, amor, estoy jugando. Ah, bueno, si no puedes vos, voy a llamar a tu amigo. Ese idiota no puede, si no pierde. ¿O no, amigo? Hijo de... Caballero, ¿qué va a pedir? Ah, sí, lo mismo de siempre, por favor. ¿Un vaso de agua para hacerse el boludo y robarnos el wifi? Si es tan amable. ¡Acabo que ni quería! ¿Papi? ¿Qué pasa, gordo? ¿Me puedes firmar mis notas? Sí, cómo no. A ver cómo estamos. Lenguaje 7, matemática 8, aritmética 7. ¿Por qué te pusieron 0 en geografía? Porque no supe dónde estaba la Mesopotamia. Para la próxima acordate dónde dejar las cosas, hijo, no seas descuidado. Toma. ¡Gracias, papi! De nada. Lo voy a mandar al grupo de la familia. Cachete, bájale volumen a eso. Ahí abajo, ahí abajo. ¿Por qué te reís? Del video que acaba de mandar mi papá. Es mi dormida. Se me tildó el celular. Ay, mami, ya es hora de que te cambies a Honor Magic 6 Lite y que des rapidez. Este celular cuenta con una tecnología Honor Sound Turbo que te permite tener muchas aplicaciones pesadas y juegos pesados, y el celular nunca se te va a parar, mami. Y lo mejor es que puedes entrar a YouTube, puedes ver tu novela y ¿sabes qué? Te vas a otras aplicaciones y la pestaña de YouTube nunca se va a cerrar, mami. Mucha tecnología para vos. ¿Qué? ¡Mami, pero es mío! ¿Le vas a negar un simple celular a tu madre que te dio la vida, te alimenta, te da de comer, te da estudios, te da todo? Ah, mira cualquier cosa ahí. A ver, y esta pregunta es solamente para inteligentes. ¡Cachetes! ¿Mande? Una pregunta para inteligentes. Pregunte lo que quiera. Si en una carrera hay 50 caballos y uno muere, ¿cuántos quedan? 49. No, queda uno porque los demás siguen corriendo. ¿Yo le hago otra pregunta para inteligentes? A ver. Hay tres chicas caminando. Una gorda, una alta y una flaca. Cada una lleva un paraguas. ¿Cuál de las chicas se moja? Obvio, la gorda. No. ¿La flaca? No. ¿La alta? No. ¿Y entonces? ¿Y quién te dijo a ti que estaba lloviendo? Amigo, por favor, ¿me regalarías una bolsa? Sí. Gracias. ¿Me regalarías la otra, por favor? Trajidos. Muchas gracias. Ya tengo zapatos. Ya tengo zapatos. Ya sé qué haces. ¿Amigo? No. Espero te gusten. Son para ti. ¿Para mí? Son para ti. Indudablemente el niño está muy mal alimentado. Ay. Y no puede consumir dulces. No, no voy a comer dulces. ¡Familia! ¡Papito! ¡Hola, campeón! ¡Qué bueno que llegaste! Sí, gordo, vengo molido del trabajo. ¡Ay, pobre, me imagino! Ahora te traigo tu chancleta, ¿sí? Gracias, hijo. ¡No, de nada! ¡Mami! ¿Qué pasa, cachetes? Mi papi me dijo que me agarre dos alfajores. ¡Deja de mentir! Tu papá no ha dicho eso. Él bien sabe que no puedes comer esas cosas. ¿No me crees? ¡No te... ¡Papi! ¿Qué pasó? Me mandaste a buscarlos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Uno, dos! ¡Dos! ¿Eh? ¿Aquí tienes, papi? Gracias, campeón. ¿Y la otra dónde está? ¿Vos sabés que el nene no puede consumir dulces y le... Sígueme para más consejos. Un domingo te estoy pidiendo. ¿No puedo salir? ¿Por qué? Porque viene tu mamita a casa, ¿no? Ren, basta, basta, estoy harta. Quiero que nos separemos. Está bien, separémonos. Pero ¿sabes qué? Una cosa sí te digo. Yo me voy de la casa y me llevo todo lo que es mío. La cama me la llevo porque es mía. Los muebles me los llevo porque son míos. Los artefactos me los llevo porque son míos. Mami, ¿no has visto? Y es más, hasta mi hijo me lo llevo. No, eso no, que no es tuyo. Gordo. Amor, ¿de qué te estás riendo? De los videos, amor, qué linda estás, ¿eh? Ay, gracias, bebé. Tengo un desafío para vos. ¿Un desafío? A ver. A ver, si vos lográs atrapar con la boca este caramelito que tengo acá en la mano, lo hacemos toda la noche. Mira que yo soy re bueno, ¿eh? A ver, tengo que probarlo. Dale. A ver. ¡Ay, no puede ser! Qué raro, caramelo. ¿Esto no es un caramelo? ¿Qué es? ¿No? No. Es la pastilla para dormir. Correte que tengo sueño. Sí, sí. Paso. Sí, gracias.
¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Me dijeron que acá habían sacado dólares. ¿Dónde está? ¿Qué plata? Si acá nadie trabaja, todos nos morimos de hambre. ¿Dónde está la plata? Acá no tenemos plata. Es la única sopa que utilizo siempre. Ah, ¿no hay plata? Bueno, como no hay plata, la voy a liquidar a los dos. ¿Cómo te llamas vos? Felipe. Así se llamaba mi hermano. Lo atropellaron. Se crió conmigo. Lo amo. Por haberte llamado así, no te voy a matar. A vos sí te voy a matar. ¿Cómo te llamas vos? Yo me llamo Kiko, pero me dicen Felipe. Mesero, a mí me traes un helado de frutilla con dulce de leche. Yo quiero uno de solo chocolate. Y uno de chocolate. Lo que sí es que no sé si traigo mucha plata. Ay, no te preocupes. El de chocolate no me lo traigas. ¡Mami! ¡Cachetes! Ya te compré todo lo que me pediste. Qué bueno. ¿Seguiste toda la lista? Toditita. A ver. ¿Tomate? Tomate. Redondito como te gusta. ¿Un tomate, cachetes? Sí, ahí en la lista dice, un tomate. Es la enumeración, cachetes, 1.tomate. ¿Qué? Que se supone que me tendrías que haber traído 1 kilo, mi amor. Mami, pero ¿no dice kilo? Papas. 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 Mira qué lindas papas te traje. 1 y 2. 2 papas, cachetes. Cachetes, con lo que morfas vos y tu viejo no me alcanza para nada, cachetes. Mami, pero ahí decía 2 papas. Es la enumeración, cachetes, 2.papas. Bueno, pues pon kilos, mami. Es que no me puedes hacer nada bien. Sandía, no me digas. Sandía. Qué rica y abundante sandía. 1. Mira qué grandota. Ay, ay. Qué grandota. 2. Y la tercera sandiota, mami. Cachetes, ¿qué voy a hacer con 3 sandías? ¿Dieta? Cachetes, ¿dónde me la voy a meter la sandía? ¡Se van a pudrir, cachetes! ¡Pero en la lista dice de eso! ¡Es la enumeración, carajo! No te enojes, mami. Mira, con lo próximo que te compré, te vas a poner contenta porque te hice osar, mami. ¿Ojá? Sí, porque me lo he regalado. ¿No? 4 ovitas. ¡Ay, no! Pa, pa, pa. Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia. Hoy tengo a una, mañana otra. Ey. No tengo. Martes tampoco. Miércoles menos. Jueves no le gusto a nadie. Viernes no salgo. Sábado a misa. Domingo a la casa de mi suegra. Nadie me preguntó nada. Titi no existe. Todo todito tuyo, mi amor. ¿Te quiero? Yo también. Hola, padre. Hija, contame. ¿Cómo está? Vengo por acá porque llevo hace unos meses tratando de quedar embarazada. Todavía no lo conseguí. Y hablando con una amiga, me dijo que vino acá al convento y con un Ave María quedó embarazada. Hija, eso no fue con un Ave María. ¿Ah, no? Fue con un Padre Nuestro. Pero ya no trabaja más acá, ya lo echamos. Ah, mi amor. ¿Te ayudo? Ay, obvio, amor. Toma. A ver. ¿Quién es Sofía y por qué anoche te escribió que quiere verte? ¡Se murió! No es por nada, amigo, pero yo creo que a esta altura de mi vida puedo decir que ya salí con todas las chicas del barrio. Hermano, no es por ofenderte, pero... Yo soy el que salí con toda la chica del barrio. ¿Qué vas a salir vos? Hermano, yo soy el que salí con todas. Pero cállate, yo salí con toda la amigo, chica. Amigo, yo salí con todas. Yo estuve con todas. Para, ¿qué? Hagamos una apuesta. Ponemos $100 en la banca de una plaza. A cada chica que pase la vamos recordando. Y el que estuvo con ella dice taca taca. Vamos. Mira, Agustina. Taca taca. Taca taca. Mira vos. Martita. Taca taca. Taca taca. Mira Vanessa. Taca taca. Taca taca. Mirta, taca taca, taca taca. Luisa, taca taca, taca taca. Cintia, taca taca, taca taca. Escúchame, ya pasaron todas. No sé, estamos empatados. Salió empate, porque lo único que falta es mi vieja y mi hermana. Taca taca, taca taca. Hijo de puta. Gorda, ya me tenés harto. Me levanto y me pongo a limpiar. Tengo que ir a dejar a los chicos al colegio. Saco la basura, tengo que lavar los platos, tengo que ir a hacer las compras. Luego tengo que ir a trabajar, buscar a los chicos. Y vengo acá y no hay comida, tengo que cocinar, gorda. Un día, ¿sabes lo que va a pasar? Voy a agarrar todas mis cosas y me voy a ir por esa puerta y no voy a volver más. Dime, amor. Quería saber si querés carne o pollo a la parrilla. Carne, mi amor, por favor. Gorda, ¿viste mi celu? Paso. Acá está, infiel. ¿Y ahora qué hice, gorda? Ay, ¿ahora qué hice? Vos sabrás lo que hiciste, infiel. Mira lo que dice. Papito, te espero mañana. Me
me haces falta. Pero está bien, si quieres andate con esa, andate con esa, porque yo no te quiero ver más en esta casa. Digo, esto de ponerte tóxica te ciega también, ¿no? Ponete los anteojos. Mira lo que dice. Grupo de tercero, del niño. La profe dice, papitos. ¡Papitos! ¿Mm? No se les olvide de venir mañana, sin falta. ¿Mm? Es la reunión del nene, mañana en el colegio. Pero no me podés dejar en paz, vos. No, 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 no puedo estar feliz. ¿Por qué? Bueno, igual. Acá es gorda, vení. Bueno, ¿qué las trae por acá? Sí, a mí, doctor, me estuvieron ardiendo los ojos, entonces dije, tengo que ir al ojista. Al ojista. Al oculista, gordo. No, no, del culo estoy bien, gorda. No. ¿Qué dice acá? No veo. ¿Y acá? No veo. ¿Y acá? No veo. ¿Y acá? Gorda, basta de broma, déjalo al doctor que sabe. Me pareció genial, venga, doctor, venga, venga. Me gustan estos. Ah, ¿para el sol? No, para mí. No. ¿Y qué profesión tiene usted? Oculista. Bueno, ojo con portarse mal, ¿eh? Si mi oculista me llama varias veces, ¿el deber me llama? Una cucharada de ajo, dos tazas de arroz y un chorrito de aceite. ¿Qué es esto? La receta para mi marido. Ese vago nunca cocina, ya tiene que aprender a hacer un arroz. Yo no veo nada, yo no veo nada, yo no veo nada, yo no veo nada. Ciego, ¿cómo estás? Rubén, tenés miopía. ¿Quién es esa? No, 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 se me va. Mami, ya está Netflix para que puedas ver la serie que te gusta. Ay, gracias, mi amor, ya voy. Toma, solamente tienes que prender el modem, prender el router, configurar el internet, poner wifi, poner la contraseña muy bien, prender la Play y poner Netflix. Ah, pero me dijiste que ya estaba la serie. ¿A ver? Así me siento yo cuando me llamas a comer y tengo que poner la mesa. ¡Ah, qué malo! ¿Y tú con cuántos zombies has estado? Como 4 o 5. ¡Ah, no es mucho! No, esta semana estuvo floja. Los churros, calientitos los churros. Los ¿Buenas? Churros. Señor, ¿me da dos, por favor? Sí, ¿cómo no? ¿Recién entrando a la escuela? Sí, ya estoy para entrar. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cómo son los chicos de tu escuela para las adivinanzas? ¿Para las adivinanzas? Somos muy buenos. Todas las adivinanzas no las sabemos. Tengo una pregunta. Sí, pregunte. A ver, ¿quién es el hijo de mi papá que no es mi hermano? ¿Quién es el hijo de tu papi que no es tu hermano? Sí. No, pues no sé. ¡Soy yo! ¡Ay, es verdad! Pancito, ven. ¿Qué pasó? ¿Cómo te ves para las adivinanzas? El mejor de la clase. ¡Ay, qué bueno! A ver, tengo una pregunta. A ver. ¿Quién es el hijo de mi papi que no es mi hermano? ¿El hijo de tu papá que no es tu hermano? ¿Sí? Uy, no sé. Ni lo vas a saber. Es un chudero que venden en la calle. ¡Viejo! ¡Eh! ¡Viejo! Ya te he dicho que no me grites cuando estoy acá al lado tuyo. Tengo ganas de comer helado de crema, viejo. Anda, que hay en la heladera de lo que quedó anoche. Pero me duele la cintura, ¿no me lo vas a traer? Ay, claro que sí, mi cielo. Gracias, papi. ¡Viejo! ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo anotas? ¿Qué cosa? El helado de crema. Pero ¿cómo me voy a olvidar si la heladera está acá a 5 metros? Ay, viejo, tu memoria ya no sirve, anotarlo. Y además quiero helado de crema con dulce de leche encima y una frutillita encima. Ay, te traigo helado de crema con dulce de leche y una frutilla encima. ¡Viejo! ¿Qué? Anotarlo. No me rompa las pelotas. Toma, vieja. ¿Viste? Te dije que te ibas a olvidar. Ay, ¿de qué me olvidé? ¿Qué? ¡La mostaza! La mostaza. Chao, gordi, nos vemos. Chao, mi amor, nos vemos a la noche. Gorda. ¿Gordo? Prepárate para esta noche. Hoy te quiero dar una noche de acción, mi amor. Acción, acción, ¿eh? Sí. Chao, cuídate. Mi gordo. Ay, cómo me ha puesto. Me dijo que me prepare para una noche de acción. Ah, sí, mi amor. Gordo, ya estoy preparada para esa noche de acción. Bueno, sentate acá para ver las 5 películas de Rambo. Dale. Gorda, gordo, ¿cuál es el video con el que te estaba matando de risa ayer? Ah, ahí está mi celular, revísalo. A ver. Gordi, me pide clave, ¿cuál es? El día en que nos conocimos. Toma, pon la voz, pon la voz. 020810, Gordi. Mi amor, uno tiene tantas cosas en la cabeza que se olvida de... A ver, dame tu clave.
Dame la pongo yo, que es muy complicado. No, no, yo ya te di mi clave, ahora te toca a vos darme la tuya. Bueno, anota. 11.445.683-08010-JK-FLM-ñ-CZPO-PQ. ¿Y eso qué es? El número de documento de mi abuelita, la fecha de nuestro aniversario y mi nombre en griego. ¡Mami! ¿Cuántas tazas de agua le echo a los dos para que salga rico? ¡El buen cocinero le echa agua al ojo! ¿Al ojo? ¡Va a salir excelente! ¿Y tu mami por qué se enoja? Pues... ¡Mami! ¡Rompí un vaso! Tranquilo, mi amor, los accidentes pasan. ¡Mami, es que saqué un 1 en el examen! Tranquilo, eso se recupera. ¡Mami! ¡Me olvidé de tender la ropa que estaba ahí abombándose! Bueno, tranquilo, hazlo tu tiempo. ¡Mami! ¡Me caí jugando a la pelota y me fracturé el brazo! Bueno, no te pasó nada, podés respirar. ¡Ah, mami! ¡Me olvidé de descongelar el pollo! Bueno... ¿Qué hiciste? ¿Qué? Mami, perdón, sé por lo que te olvidé. Mami, tranquila, no te vas. ¡Mami! ¡Soy un foco! ¡Soy un foco! ¡Soy un foco! Ay, nuevamente, loco, estoy cansado de decirle que no se mueva de su silla. ¡Soy un foco! A ver, Eduardo, bájate de ahí. Te dije mil veces que no te subas. Aprende como Cachete, que está estudiando para ser alguien mejor. No como vos, que perdés el tiempo pensando que sos un foco. Está bien. ¡Ah! ¡Pero yo ahora cómo escribo si no hay foco! ¡Las mamis de hoy levantándonos! Mi amor, levántate, cielo. Te va a dejar el bus. Ay, gordo, creo que el nene se enfermó. ¡Ah, pero las mamis de antes levantándonos! ¡Mami! ¿Qué pasó? Mañana me tengo que levantar a las 5. Ok, a las 5. ¿Mami? ¿A las 5? Sí, a las 5. ¡Las 4 de la mañana! ¡Las 6 y media! ¡Cómo que las 6 y media! Si se acerca mi cumpleaños, ¿qué me vas a regalar? Mira, ¿ves ese yate que está allá? Te voy a regalar una toalla de ese color. Hola. Hola, buen día. ¿Desea pedir algo? ¿Qué opciones tengo? ¿Sí o no? No, no. ¿Que cuáles son las entradas? Tienes esta que está acá, la principal, y la otra que está allá. Pero por dos lados puedes entrar. No. ¿Qué tenés? Ah, mi novia y yo estamos peleados porque ayer me besé con mi ex. ¡De comer! ¿Qué tenés para comer? Mi mami me envió en la mochila un sándwich de jamón y queso. No, mira, tráeme una ensalada César. ¿No me llamo César? No, que quiero una ensalada César. ¿Me llamo Kiko? Mira, tráeme unas papas con cheddar. Ah, te recomiendo que las pidas con huevo frito. ¡Tráeme encima, papá! Para A ver, anota, está el huracán Allison. Sí. El huracán Chantal en el 2017. Sí. El huracán Karen. Mami, ¿por qué todos los huracanes tienen nombres de mujer? Porque cuando se van se llevan la casa, el auto, los muebles, la cama, los ahorros, de todo se lleva. ¿Querés enseñarle vos? No, está bien. Bueno, escúchame atentamente. El de rojo. Ese es mi hijo. Hay que protegerlo a toda costa de cualquier hombre que se le acerque. Hola, cuate. ¿Qué haces? Te tengo que dar dos noticias. ¿Buenas? No. ¿Una buena y una mala? No. ¿Las dos malas? Una mala. ¿Y la otra? Muy mala. Bueno, dímelas. ¿Melas? ¡Las noticias! ¿Cuál quieres primero, la mala o la muy mala? Vamos con la mala. Bueno, el doctor me dijo ayer que te quedan 24 horas de vida. ¿Y la muy mala? Que te lo tenía que decir ayer. Pero andate a la... Mi mami hablando de mí en público. Y no es porque es mi hijo, pero mi Cachete es lo más bueno que hay en este mundo. Él no se mete con nadie, calladito, responsable, respetuoso. A mi hijo no lo vas a encontrar en la calle haciendo cosas malas. No. A mi hijo lo encontrás o estudiando, o limpiando, o ayudándome con las tareas domésticas. Sí, él nunca me deja que yo haga algo en la casa. Nunca, todos los días pobre se levanta y me dice: mamá, quiero trabajar. Le digo: mi amor, no estás en edad, le digo. Y como te repito, no es que yo sea su madre, pero yo lo crié y yo sé cómo crío a mis hijos. Ah, pero en privado. ¡Sopenco! No puede ser tan vago este chico. ¡Cachete en la basura! ¡Ahorita la tiro! ¡No, ahora! ¡Mami, ya voy! ¡No, ya me conozco ese! ¡Ya voy! ¡Cachete, no me lavaste los platos! ¡Ya, ahora los lavo! ¡Cachete, ese es para hoy! ¿Es posible que...? ¡Ay, mami, hablo tú! ¿Qué? No escuché bien. ¡Que lo hagas tú! A propósito, sumario. Sí, dígame. ¿Vos le dictaste al sumariante y al escribiente todo lo que dice en el informe? Sí. O sea que todo lo que dice acá, vos le dijiste a ellos. Sí, señor. ¿Estamos hablando del mismo muerto, sumario? ¿Ese que está tapado con una frazada marrón encima de la camioneta del señor López? ¿Ese es el señor Contreras?
¿Y supuestamente el señor Contreras falleció de muerte natural? Sí, sí. ¿Pero cómo va a fallecer un hombre de muerte natural cuando tiene 14 puñaladas? Y bueno, mi comisario, con 14 puñaladas es natural que muera. ¡Ah, pero sos un pelo! Ya viene la ambulancia, ¿no? Buen día, familia. ¿Qué le pasó a la doña? Oh, mira quién llegó. Ni en mis últimas horas puedo estar tranquilo. Suegrita, ¿qué le pasó? Ay, yerno. Ya no doy más. Creo que me voy. Veo la luz. Veo la luz. Un teléfono. Sí, sí es el mío, sí es el mío. Pero vamos, no se distraiga. Mirando el túnel, mirando el túnel. Vamos, vamos, vamos. ¡Todo chanclazo para vos! ¿Te sentís mal? ¿Algo te duele? Pero si no me decís, ¿cómo te voy a ayudar? Solamente decime qué te pasa, qué te duele, qué sentís. ¡No tengo nada! ¡Soy el doctor, idiota! Tenés que decirme cómo te sentís, si no, ¿para qué pagaste una consulta? Ay, verdad, perdón, perdón. Oye, ¿ella no está, Pidi? ¡Pidi! ¡Ah, qué vergüenza! Mándale un WhatsApp. Ah, ok. ¡Pidi! ¡Acá hay un bacán! ¡Uy, amigo, mira, mira, mira! ¿Tú conoces a esta chica? ¡Uy, hermano! Laura. ¿Sí? Esta chica yo le daba por el culo, hermano. Ay, Laurita. Es mi novia. No, no, pero yo ya crecí. Ahora le doy por el hombro, más o menos. ¿Me entendés? Antes le daba por el culo, ahora le doy por el hombro. Ya estoy grande. No, no, vení. Juancito. Diga, profe. ¿Cuál es la diferencia entre Roma y París? Ah, qué fácil. Roma tiene al Coliseo Romano. ¿Y París? La Torre Eiffel. Muy bien. Jorgito, vos. ¿Cuál es la diferencia entre Brasil y Argentina? En que Brasil tiene al Cristo Redentor. Sí, ¿y Argentina? Al obelisco. Muy bien. ¡Profe, yo tengo una! ¿Qué querés? ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre Perú y un anciano de 83 años? ¿Cuál? En que Perú tiene las ruinas del Machu Picchu. ¿Y el anciano? El Picchu del macho en ruinas. Estas son las llaves de la puerta de mi casa. Estas son mis escaleras. Esta es la puerta de mi apartamento. Bien ladera. Esta es mi habitación. Esta es mi cama. Acá está mi mujer descansando. Y este soy yo. Dale 7x8. 7x8, cachete. 7x8. Cállate, cachete. Eres igualito a tu padre. Menos mal que no lo conociste. A ver, seguimos con la tabla del. Abuela, ¿a qué hora comemos? Hay fruta en la mesa, come cuando quieras. No me gusta la fruta. Y a mí no me gusta tu abuelo y me lo sigo comiendo. Hola, Inés. Escúchame. Estoy en la casa de mi hija cuidando a mis nietos. Vénganse con las chicas y nos vamos al casino. Ah, vos nos estás cuidando. Vénganse con las chicas y traigan las cartas del póker. Mi mami no quiere que invite a esa gente extraña a la casa. Y yo no la quise parir y acá estamos. Sí, sí, invítalas a todas. A Claudia, a María, a Isabel. ¿Cómo que murió? Abu, ¿dónde está mi hermanito? Lo dejé durmiendo en la cuna del piso. ¿Qué cuna del piso, abuela? La negra. ¡Esa es la cama del gato, abuela! Mamá, ¿cómo están mis niños? Bien, bien. El bebé está durmiendo. Ah, ¿y mis cachetes? Con él estamos jugando a los policías y ladrones. Siempre la misma melodía, ¿no? ¿Qué? Nada. Oye, ¿creíste que te iría sin despedirte? Doctor, ¿y cómo salí de la operación? Hijo, soy Jesús. ¿Eso significa que me morí? No, soy Jesús el que barra el hospital. Ahora viene el doctor. ¿Cuándo vas al doctor de niño? A ver, cachetes. Sí, contame, ¿qué te pasa? ¿Qué sentís? Bueno, pues mire, Doc, dese cuenta que yo me estuve sintiendo muy... ¿Qué tengo, mami? Ah, sí, perdón, doctor. Últimamente me hace caca verde, tiene dolor de garganta, ganas de vomitar y hace fiebre de 39. Sí.
Ah, pero cuando vas al doctor de adulto... A ver, Rubén, 30 años, malestares. Sí. Sí, contame, Rubén, ¿qué sentís? Bueno, doc, a ver, sí. ¿Puede pasar mi mujer? ¡Profe! Sí, Josecito. Mi abuelo vivió 90 años. Eso es un montón de tiempo. ¡Uy, eso no es nada! Mi abuelo vivió 109 años. ¿109 años? Sí. ¿Cómo lo hizo? Mi abuelo todos los días se tomaba una botella de whisky, una botella de los vinos de los más añejos, se alimentaba con los mejores quesos y jamones, comía langostas, comía sushi, comía fruta, se fumaba 5 cajetillas de los cubanos de los más finos, andaba en Lamborghini, se paseaba por todo el mundo y siempre con mujeres. ¿Todo eso? Sí. ¿Y podría haber vivido mucho más? ¿Y por qué no vivió más? Tocó matarlo porque salía muy caro. Ah, lo mataron. Claro, y es ahí donde vos pensás que yo nací ayer, ¿no? Repasemos de vuelta, cachetes. ¿Sí, mande? ¿Cómo se dice uno en inglés? One. Muy bien. ¿Cómo se dice dos en inglés? One, one. ¿Cómo one, one? ¿Cómo one, one? Dos en inglés es tú. ¿Entonces en inglés soy yo? No, señor. ¡No! Que dos en inglés se pronuncia así, tú. Ah, ok, señor. Vamos de nuevo. Uno en inglés. One. Bien. Dos. Tú. 2222. Tú, 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 tú. ¡No! Cachetes, ¿puedes tirarme la basura? Cachetes, ¿puedes ir a comprar? Cachetes, ¿me puedes barrer tu cuarto? Vení, tendeme la ropa. Cachetes, ¿puedes meter en la heladera las cosas que compré hoy? Gracias. Cachetes, estás todo el día ahí acostado, no haces nada. Mami, ¿me puedes dar la hora, por favor? Sí, van a ser las 5. Sí, Pedro, ¿qué hora es? Faltan unos minutitos para las 5. Está bien, pero la hora exacta, ¿cuál es? Las 4:58. Ah, van a ser las 5. Mucha suerte en el examen y recuerden que no pueden utilizar calculadora. Sí, perfecto, muchas gracias. Sí, ¿cuánto es 78 dividido entre 7? 78 dividido por 7 es aproximadamente 11,1428. Ay, perdón, ¿lo dije en voz alta? Perdón. Cuando era vendedor, yo salía preparado para que nadie me diga que no. Y un domingo en la mañana le toco la puerta a un señor. Sí, decime. Mire, caballero, hemos traído para usted las mejores secadoras del mercado. Secan pero seco, pero duro, pero lacio, pero concisas, pero en pausa, pero húmedo. Mira, hermano, yo no tengo tiempo. ¿Tiempo? Claro que sí. Tengo reloj de mano, reloj de pulsera, reloj digital, esto es táctil. ¿Sabe de qué tengo ganas, flaco, de matarte? Es un domingo y son las 7 de la mañana. Jeje, ¿matarme? Tengo calibre 38, escopeta 12. No, dame un revólver. ¿Cómo no? Ahí tiene. Esto no tiene balas. Ah, balas. ¿Está hablando conmigo? Tenemos balas de colores, balas de goma y balas explosivas. No, no, para este. Sí. También tenemos chalecos antibalas y preferís manga corta, si preferís manga larga.